amigos, pues les cuento que llegué a la cervecería BBC, un recorrido que ustedes pueden hacer de fin de semana, entre semana, y vamos a ver qué nos encontramos acá y cómo se hace la cerveza artesanal aquí en Colombia. Así que bienvenidos a este recorrido a BBC. Porque le fue muy bien, le colocó el nombre a la empresa Bogotá Beer Company, y las cervezas recibieron nombres de localidades de Cundinamarca, Monserrate, Champinero, Bacatá. Hay veces que yo estoy en la barra y le explico las diferencias de las referencias a los clientes y me dicen: no, yo quiero Cajica porque yo soy de Cajica. Entonces también vemos que los nombres crean identidad. Entonces son cuatro, ¿no? Agua, o sea, maltea o malta, lúpulo, levadura. Yo creo que se lleven eso. Yo les espero, les pregunto en alguna parte si hay Cajica para hacer cerveza. ¿Qué diferencia hay entre cebada y malta? Cebada es cuando ustedes van al campo y cogen el grano, eso se va. La malta es ese mismo grano, solo que tiene un proceso de germinado. Es el mismo que hacíamos, el experimento que hacíamos en el colegio del frijol en Agua, contacto al agua y crecía la raíz. Ese mismo proceso se le hace a la cebada, pero no está a punto donde salga la raíz, simplemente a que abra el grano. Abre el grano, se corta el proceso y se somete a un proceso secado y un proceso de tostado. Nosotros no lo hacemos aquí, nos llega tal cual como yo lo tengo en esos tres estados. ¿Listo? ¿Para qué la malta en la cerveza? Es la que le da el color. Si yo voy a hacer una cerveza dorada, utilizo malta base. Si yo voy a hacer una cerveza roja, utilizo malta base y malta caramelo. Si voy a hacer una cerveza negra, utilizo malta base y malta chocolate. Yo siempre me apoyo en la malta base. ¿Por qué? Porque al empezar a hacer proceso de tostión, empiezo a perder azúcares fermentables, almidones. ¿Eso? Cuando se toma una Corona y se cerveza tipo lager, cuando se toma una Budweiser tipo lager. ¿Qué es lager? Lager es una palabra alemana que traduce almacenar o guardar. Es la receta más elaborada en el mundo. Todas las lager tienen la misma característica, son bien suaves, son bien ligeras, son bien refrescantes. Más que toda la experiencia se sienten al final. ¿Listo? Esta levadura trabaja a bajas temperaturas, más o menos a 4 grados centígrados. Por proceso de fermentación y maduración de una lager es de 21 días. Somos una cervecería E, pero somos una cerveza tipo lager de 5 grados. ¿Qué es E? E, nosotros somos una cervecería E porque tenemos un portafolio de 28 referencias. Nos gusta esa levadura porque lo que hace es resaltar el aroma y el sabor de los ingredientes. Esas cervezas ustedes van a sentir más cuerpo, más sabor, más aromas, tiene una mejor retención de espuma. Por eso utilizamos esta levadura. Esta levadura trabaja a temperatura ambiente. El proceso de fermentación y maduración de una ale es de 17 días. Hay una bandera colgando y está calentando el pegante. Pegamos la etiqueta frontal a la parte de atrás en una máquina digital que coloca la fecha de vencimiento y los de elaboración. Ponemos una fecha de 6 meses, pero no quiere decir que a los 6 meses se va a dañar, sino pueden cambiar algunos aromas o sabores que el maestro cervecero quiere que nosotros percibamos en la cerveza. La cerveza no es como el vino, el whisky, que están saliendo más deliciosos. No, la cerveza tiene que dañar. Si ustedes están guardando una cerveza para el día de su matrimonio, yo les aconsejo que mejor se la tomen. Bueno, estamos con Carlos, que es uno de los encargados de hacer el tour acá por Bogotá Beer Company, muy cerca de Bogotá.
¿Por qué no me regalas la invitación? ¿Quiénes pueden venir acá? ¿Cómo pueden contactar la empresa para el recorrido, para aprender cómo se hace una cerveza artesanal de calidad? Bueno, muchachos, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos. Los invitamos a la cervecería de BBC, que está ubicada en Tocancipá. Los horarios son de 11, 1 y 3 para mayores de edad. Se pueden contactar en tourcervecero@bogotayourcompany.com y ahí les podemos dar toda la información para que conozcan de esta buena experiencia y de cultura cervecera. Entonces ahí está, muchas gracias Carlos. Tour Cervecero. @bogotayourcompany.com Sí, ahí señor. Se pueden contactar los que quieran venir a hacer el tour, aprender cómo se hace la cerveza, tomarse una muy buena cerveza artesanal hecha en Colombia, lo pueden hacer. No se les olvide. Entonces, muchas gracias, pues Carlos. Esperamos. Y muchas gracias. Se la tomaron y los hicieron felices. Todo lo que no tenía explicación lo atribuían a los dioses. Todo lo que no tenía explicación lo atribuían a los dioses. En Egipto los únicos que podían tomar cerveza eran los faraones. Amigos, terminamos este tour cervecero acá en Colombia, Tocancipá, muy cerca de la ciudad de Bogotá. Parte de cómo se elabora la cerveza, una muy buena cerveza artesanal, de las mejores que tiene Colombia. Y pues como dice ahí atrás, la cervecería pequeña más grande de Colombia, Bogotá Beer Company. Ya aquí les dejo el enlace para los que quieran hacer este tour cuando vengan a Colombia, o para los colombianos que vengan por acá por el centro de nuestro país. Muy cerca a Bogotá estamos. Esto es Real Reality, no se les olvide darle me gusta, seguirnos, comentar y lo que quieran. Chao, chao, y nos vemos en una próxima aventura, porque voy un poquito
un poquito tocado por la cerveza. Chao, chao, nos vemos.